Durante este mes de junio, el Ambulatorio del Sur cumple 30 años sirviendo a los larenses en distintas materias de salud a precios muy económicos. Bueno, el Ambulatorio del Sur está celebrando 30 años de servicio a la comunidad en atención en la salud. Somos un ejemplo de autogestión comunitaria. Este ambulatorio nació de la lucha de las comunidades del sur, por eso se llama Ambulatorio del Sur. Hace más de 30 años, porque la lucha duró unos cuantos años antes de lograrlo, las comunidades del sur, en aquel tiempo asociaciones de vecinos, se organizaron y solicitaron al gobierno de turno pues la construcción de un ambulatorio. El gobierno otorgó la infraestructura sin ningún tipo de presupuesto y sin personal. Las comunidades decidieron organizarse bajo la figura de una asociación civil sin fines de lucro, con la orientación del doctor Pedro Sárraga y del doctor Bartolomé Finisola, y las comunidades dieron ese paso tan importante y se comenzó la consulta general con el doctor Pedro Sárraga un 6 de junio del año 1994. A raíz de esa primera consulta, pues se siguieron sumando médicos, se siguió sumando la atención a la comunidad, ampliamos nuestros servicios y hoy en día somos un ejemplo a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional de autogestión comunitaria. Bueno, para que nos comenten los principales servicios que prestan acá. Tenemos servicio de medicina de emergencia de 7 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos odontología, tenemos laboratorio, tenemos radiología, ecografía y especialidades como ginecología, traumatología, pediatría, otorrino, oftalmología. Tenemos traumatología, tenemos un médico de psicología y las consultas oscilan en un promedio de $10 la consulta a los especialistas. ¿Usted cómo se siente de trabajar acá? Excelente, yo tengo 20 años trabajando acá y mi abuela fue una de las fundadoras, formó parte de aquel grupo de acción de lucha comunitaria en las asociaciones de vecinos y pues es una herencia que siento como mía. Esperan continuar esta iniciativa que tuvo la comunidad hace más de 3 décadas y que hoy en día continúan atendiendo a cientos de personas diariamente. En la cámara de Johnny Silva, quien reporta para ustedes, Daniel Oviedo, para Somos TV, Somos 93.5 FM y Noticias Barquisimeto.